Cita en las diagonales, estamos con Mon Rodríguez Amat. Él en este momento está viviendo en Gran Bretaña, en un pueblo bellísimo, montañoso y cerca de la universidad donde trabaja Mon, que es Sheffield. Mon es doctor en ciencias de la comunicación. Y ahora te voy a preguntar, Mon, ¿cómo te gustaría a ti presentarte? ¿Qué destacarías de tu vasto trabajo, currículum? Es siempre difícil y la pregunta tiene muchas opciones. Porque por supuesto, en mis ratos libres soy papá. Me gusta la cocina, me gusta la jardinería, me gusta pasear y salir a correr. O sea que llámeme corredor. No, y en cuanto a lo que hago y a lo que hago más horas del día en la Universidad de Sheffield Hallam, pues enseño e investigo temas de comunicación, particularmente temas relacionados con las tecnologías de la comunicación y las redes sociales. Y ahí explico cómo acercándome a las redes sociales o a la comunicación como proceso desde tres lados, ¿no? Desde un lado es fijándome en las audiencias, fijándome en la gente que utiliza los aparatos, las formas de usarlos, las formas de entenderlos, las formas de comprenderlos y de utilizarlos como formas de interacción social, por un lado. Por el otro, las políticas, la gobernanza, los elementos que de alguna forma delimitan, condicionan el acceso, la forma que tienen estas redes sociales y estos medios, y por lo tanto los factores que los condicionan desde, o bien desde el gobierno en forma de políticas, o bien desde las normas sociales que se convierten en prácticas, o bien desde los diseños, por ejemplo, de las interfaces que condicionan también lo que se puede y lo que no se puede hacer en línea y a través de los medios. Y finalmente, el tercero de los aspectos, que es las tecnologías. Y las tecnologías para mí tienen que ver con esto, con también las condiciones que permiten que la gente esté en contacto y que no, las tecnologías que pasan desapercibidas pero que están cargadas de intenciones, de prioridades, de propósitos que no siempre son claros, pero que están en su diseño, están en su estructura, están en su infraestructura, y la materialidad de estas tecnologías me preocupa, me parece interesantísima, me fascina todo el juego de antenas, las metáforas que dibujan estas tecnologías, los datos, los fluidos relacionados con los datos, la nube, los lagos, todas estas metáforas que de alguna forma nos ayudan a entendernos en unas tecnologías que no se ven, esta parte también me fascina. O sea, son un poquito las tres cosas a las que me gusta dedicar mi tiempo. Aunque de alguna forma cuando uno se pone a explorar y a trabajar, hay una parte de mi aprendizaje reciente que tiene que ver con la exploración de los datos y de las formas de trabajarlos. Entonces, para ello, de alguna forma, me he inventado pequeñas excusas o pequeños casos, ¿no? Y esto lo he hecho con la complicidad de algunas de mis coautoras y de las gentes con quien he trabajado más en la corta distancia de publicar juntos, que son esto, gente como, por ejemplo, Julia Belins, que trabaja en la Universidad de Viena,
con quien hemos escrito muchísimas cosas pequeñitas y que nos han servido a los dos para practicar, para aprender muchísimo más que lo que significa en términos de grandes conocimientos o grandes desarrollos. De esto más bien poco, pero sí pequeños ejercicios. Por ejemplo, ahora mismo estaba trabajando en uno que tiene que ver con las regiones vinícolas, porque construimos un pequeño programa de análisis de datos que permitía buscar en Google cuáles eran las 300 primeras imágenes que salían de las distintas regiones vinícolas de España y cuántas de estas imágenes tenían que ver con el vino. Entonces hemos hecho un pequeño juego de buscar estas imágenes, de descargarlas, de analizarlas, y ahora estábamos construyendo redes sobre cuáles son las palabras, los contenidos, los conceptos que las asocian. Entonces, esto no tiene en principio nada que ver con las redes sociales, los medios y las tecnologías y los usuarios, pero es para mí una oportunidad para ver cómo se pueden trabajar, los métodos que se pueden utilizar, los pequeños códigos que se pueden desarrollar para automatizar una parte de esta investigación, para darnos cuenta también de las limitaciones que tiene, que son muchísimas. Y esto nos permite generar una cierta distancia respecto a la fe que nos da el tema de los datos, la fe que nos da esta tecnología digital tan amplia, ¿no? Y en este sentido me gusta pensar... O me gusta pensarme así un poquito como haciendo pequeños experimentos con este tipo de investigaciones que en principio son anecdóticas, pero que en el fondo me dan un poquito de calibre y de densidad a la discusión que viene después, que viene cuando la escenificamos con colegas en Argentina, como José Luis Fernández, como Sandra Valdetaro, como últimamente también escribiendo juntos con el doctor Gastón Cingolani, que es una persona súper sabia y muy interesante, o con la doctora Irene Gindín, con quien hemos también desarrollado algunos espacios de pensamiento y de discusión sobre temas en relación con los datos, en relación con... Y por supuesto, todo esto después viene en forma de equipaje, ¿no? Para trasladarlo también en estas áreas de discusión y de debate que para mí son fascinantes. Y de alguna forma... Es una especie de garantía, de ancla para mí de permanecer en algo empírico, en algo concreto, en lugar de establecer grandes narrativas o grandes nubes de reflexión que después se convierten en grandes modelos teóricos. No me siento muy, muy capaz de desarrollar grandes historias, y en cambio trabajando desde estos pequeños experimentos anecdóticos y divertidos y con componentes de humor, porque no es casual que fuera el vino el que no me generó esta discusión sobre las regiones. No es casual para nada. Y como no lo son las distintas estas pequeñas publicaciones que han ido saliendo, ¿no? Tampoco. Pues esto, un poquito, si sirve. Sí, sirve mucho y abre muchas preguntas. Una, como punto de partida, me gustaría saber cómo fue que te interesaste en todos estos temas, digamos, en las redes sociales, en bucear como en los límites de todo lo que es la tecnología digital y la comunicación. ¿Cómo fue? De alguna forma, y siempre lo uso hasta la saciedad en algunas charlas, y tengo que cambiar de fórmula ya, pero lo voy a utilizar todavía otra vez. Una de las cosas que a mí me fascinan es la gente hablando con la gente. Es decir, para mí hay una forma poderosísima de organización social que empieza siempre con las ganas de decirnos. Me fascina la gente hablando con la gente.
Y en estas ganas de decirnos, que es también una cita, un robo casi a una carta que Marina Garcés, la filósofa catalana española de la Universidad de Zaragoza, que escribe sobre... Escribía una carta a uno de los presos políticos en Cataluña y en España y decía... Y le decía esto, tenemos ganas de decirnos. Y estas ganas que tenemos de decirnos son lo que de alguna forma activa nuestras posibilidades a la hora de todo. O sea, todas las revoluciones empiezan con las ganas de decirnos y las ganas de decir y las posibilidades de decir. Y para mí la pregunta fundamental detrás de lo que a mí me gusta explorar es esto, la gente con ganas de decirnos, con ganas de decirse, con ganas de llamarse, con ganas de decirse nombres, ¿no? De darse nombres, de apelarse. Y para mí esta es una operación que tiene muchísimo que ver con el poder, con la capacidad de autoorganización. Entonces, si de alguna forma hacemos el doble clic en esta cuestión de la autoorganización, del poder, de tal, llegas a una cuestión que en estudios de comunicación ha sido un clásico y sigue ahí, pero que en realidad viene un poquito más atrás cuando Kant se preguntaba sobre las comunidades y su capacidad de autogestionarse, ¿no? De las gentes elaborando leyes que después les atan a ellos mismos en su propia comunidad, ¿no? Y estas leyes que las personas se generan sobre ellos mismos, con sus limitaciones en su momento, el siglo XVIII, pero con esta idea de unas leyes que son justas porque se han hecho por la misma gente a la que después atan, ¿no? Y esta idea de circuito cívico, de alguna forma, está en la raíz de mi preocupación, para entendernos. ¿Hasta qué punto las leyes son justas? ¿Hasta qué punto las leyes nos permiten? ¿Y hasta qué punto se establecen las condiciones para que podamos ser nosotros los mismos que participamos en las discusiones que en última instancia se convertirán en leyes que nos van a atar como ciudadanos, ¿no? Y esta legitimidad de la ley, este principio de la ley como algo aceptable porque es producto de nuestro debate público y de nuestro acuerdo, pues empieza con esto, con las ganas de decirnos. Y termina o funciona gracias a y a través de unos instrumentos de comunicación que nos permiten hablar con gente que están más allá de nuestro alcance inmediato, de nuestra comunidad más cercana, de nuestro entorno, si quieres, familia nuclear, ¿no? Y hay que ir un poquito más allá a buscarlos, porque vivimos en comunidades mayores que esto, vivimos más allá del pueblo, vivimos más allá de la ciudad, vivimos más allá de... Y la unidad en este sentido, por ejemplo, nacional, es extremadamente problemática, pero es una... que viene articulada porque hay unos mecanismos de narración colectiva, de identidad colectiva, que se construyen precisamente gracias a estos instrumentos tecnológicos, comunicativos, ¿qué tal? Entonces, si vamos explorando por ahí, de alguna forma se resuelve el enigma de mi preocupación, ¿no? ¿Qué es lo que me preocupa de los medios de comunicación? Pues me preocupan las tres cosas. La audiencia, ¿no? La gente hablando con la gente. Me preocupa las políticas y las condiciones de comunicación que se establecen a través de las leyes o a través de las instrumentaciones tecnológicas. Y, por última instancia, me interesan las tecnologías que, con el acceso, con su desaparición, con su secretismo y a la vez con su omnipresencia, ¿no? Y sus mitologías asociadas, pues también nos generan unas determinadas condiciones sobre lo que podemos y lo que no podemos decir, sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, dónde podemos y dónde no podemos hacer clic, ¿no? Que es el modelo que de alguna forma desarrolló a Carlos Collari en su hacer clic, ¿no? Que tenía que ver precisamente con esta, las condiciones y el lenguaje que se utiliza desde las interficies o las interfaces para generar estas pautas. Por lo tanto, a mí me interesa un poquito esto, en última instancia, la gente sobre la gente, y si se entiende, si tiene que ver, tiene algún sentido. Sí, está bastante claro. Indudablemente,
a través de las tecnologías esto que vos planteás de decirnos, que decirnos, encontrarnos con otros que no están precisamente en el territorio cercano, sino que uno va a buscar a esos otros como yo te he buscado a ti. Uh-huh. Indudablemente genera una situación de libertad muy importante, dado que uno está sujeto en su territorio, en su pequeño territorio, a leyes muy poderosas que fijan qué es lo que tú puedes decir y qué es lo que no, qué es lo que es correcto y aceptable y qué es lo que no es correcto y, bueno, pues te bloquean. Y esto está ligado a las políticas, está ligado a los intereses económicos, está ligado absolutamente a leyes que no tienen nada que ver con lo que podemos hacer en las redes, con lo que podemos hacer a través de las tecnologías que nos permiten una posibilidad comunicacional diferente. Luego, digamos, sí, puede ocurrir que, como me pasó a mí en estos días, subí un trabajo muy importante de una médica que está trabajando en Chile en este momento en relación al virus, al COVID, que plantea cuestiones muy críticas y me han bloqueado el video, me lo han sacado y punto, no, de eso no se puede hablar. Efectivamente, hay unos mecanismos muy, muy, muy poderosos y además hay mucha discusión y mucha literatura sobre dónde recae, ¿no?, la legitimidad sobre las decisiones en estos casos. Estamos haciendo un trabajo, por ejemplo, sobre Rusia y el opositor ruso, Alexei Navalny, que fue envenenado en verano, en agosto en agosto, y este opositor ruso envenenado, lo que hemos hecho ha sido explorar el caso a través, por ejemplo, de Twitter. Y hemos recogido 2 millones de tweets que se generaron desde el momento 2 o 3 días antes de que se declarara que estaba envenenado hasta que empezó a dar entrevistas otra vez. Recogimos toda la actividad en Twitter durante estos tiempos que llevaban esta palabra y lo contrastamos, por ejemplo, con la presencia de la noticia en la prensa rusa y agarramos los tweets generados por la prensa mayoritaria rusa durante este mismo periodo. Salieron unos 6.000 tweets porque eran apenas 3 meses y de estos 6.000 tweets miramos cuántos de ellos contenían la palabra Navalny y apenas unos 100 hablaban de este autor. Entonces, esto nos sirvió para explorar, para hacer un estudio que está todavía en desarrollo, que es ver de qué forma la censura estatal puede intervenir, por ejemplo, en las plataformas que en principio considerábamos libres y que nunca lo fueron, porque en realidad son entes privados, corporativos, que tienen sus propios intereses, sus propios principios y sus propios espacios, ¿no? Y entonces ahí se enfrenta todavía un nivel más. Ya no es solo la cuestión de si Facebook tiene su propio espacio y decide si se puede o no se puede ver algo, un pecho en Instagram. Y esto lo decide el señor de Facebook porque tiene su particular manía sobre lo que se puede y lo que no se debe poder ver en sus plataformas. Pero, claro, esto tiene un impacto enorme. Pero no es solo esto, sino que además esto se entrelaza con la actividad estatal a través de un sistema de leyes que pueden, de repente, ¿no?, a limitar una discusión o hacerla inexistente, ¿no?, silenciarla completamente. Y ahí el caso que explicas de la cuestión crítica con el COVID, lo mismo en India, en India esta semana, ¿no?, que desaparecieron 50.000 tweets y nadie sabía
de cómo y ni por qué, ¿no? Y de repente se descubrió que era Twitter mismo quien había silenciado estos tweets por orden gubernamental. Entonces, estos mecanismos de discusión que van mucho más allá de este espacio de libertad de que decíamos, de este espacio de establecer nuestras propias leyes, para mí es clave, es fundamental. Hay un libro que rescaté recientemente que se llama Internet no existe y se refiere precisamente a esta... A la confrontación entre las dos mitologías de Internet, ¿no? La mitología que creó un Internet que en principio se basaba en la idea de que cada uno podía hacer lo suyo porque todas las conexiones eran posibles, en contraste con un Internet que está completamente parasitado por un sistema de redes sociales que son corporaciones que han decidido que nuestro Internet es eso, ¿no? Lo que se puede ver a través de Google, lo que se puede ver a través de Instagram, lo que se puede saber a través de Facebook. Y el hecho de que Internet no sea lo mismo que Facebook o Internet no sea lo mismo que Google, oculta una cuestión fundamental que son los espacios de libertad estos de los que estabas hablando hace un minuto, ¿no? El hecho de que Internet no sea lo mismo que, y en cambio para muchos de nosotros el acceso a Internet esté absolutamente condicionado por el hecho de que sea a través de Google o a través de Facebook, inmediatamente limita, ¿no?, las posibilidades y de hecho las esclaviza a Google, a las decisiones corporativas de Google y a sus intereses ideológicos particulares. Entonces ahí hay una cuestión que además de generar muchísimas discusiones más, por ejemplo, sobre el hecho de si esto es relevante. Es decir, si como no vemos otras formas de Internet, deberíamos preocuparnos del hecho de que Google solo nos enseñe el Internet que nos muestras. Es decir, si no hay otro, casi la discusión se convierte en metafísica, ¿no? Es decir, bueno, ¿y si hubiera otro? Si hubiera otro planeta, y si hubiera otra vida, y si hubiera otro universo que no podríamos ver, o sea, que nos importaría llegar a esta, ¿no?, pensar en eso como una limitación, pues, y la verdad es que no lo sé, y solo es precisamente porque se pueden ver estos espacios de desajuste, ¿no?, entre lo que Internet podría ser y lo que Internet es cuando Google se apropia, ahí justo en esta zona de déjà vu, ¿no?, en esta zona de liminalidad, ahí es donde podríamos falcar un poquito la discusión, hincar el espacio y pensar si podemos preguntarnos más o debemos preguntarnos más y ver entonces ya qué tipo de vínculos corporativo-ideológicos se pueden establecer a la hora de entenderlo. Pero esta para mí es una cuestión muy relevante y además ha generado discusiones últimamente con esto, con los mencionados de antes, ¿no?, a muchos niveles. Es muy interesante, me parece muy fascinante. Es muy, muy interesante, sí, es fascinante y está... Voy contigo en el sentido de hincar en eso, de escurrirse de eso que está permanentemente limitando la conexión que cada quien desea, digamos, y volviendo al tema de la libertad. ¿De qué manera uno puede infiltrarse en esos espacios donde todavía Google no te ha atrapado? Para mí, y en este momento, para mí la forma juguetona de entrar en estos espacios es precisamente esto, mirarse el vino, mirarse, buscar en estos espacios intersticiales. Por ejemplo, para mí es clave entender cómo funciona el análisis automatizado de datos, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona la mecánica de la recolección de datos de Internet, cómo funcionan todas estas cosas. Es decir, qué se puede hacer con la programación y cómo se pueden... Claro, para mí la programación es algo a lo que llego los sábados por la mañana cuando me miro vídeos de YouTube para aprender a hacerlo. Es decir, no soy ni programador, no soy ingeniero informático, mucho menos. Pero para mí, precisamente, mi forma de hincar la discusión es no permitirme
el lujo de mencionar los datos sin saber a qué nos referimos. Es decir, no hablar de según qué cosas con los datos ocultos, con el análisis de, ¿no? de vigilancia, sin saber, por ejemplo, cuáles son sus limitaciones y a la vez cuáles son sus oportunidades y cómo se puede hacer todo esto. Entonces, para mí, jugar con el algoritmo de Google, que en última instancia es un algoritmo, el hecho de que te enseñe 300 fotos de una región vinícola en España, para mí, aquello es producto de un juego algorítmico en el que Google tiene millones de fotos etiquetadas y en algunas tiene la etiqueta Rioja, ¿no? Entonces, cuando tú buscas Rioja, las fotos etiquetadas con Rioja pues aparecen en el buscador. Y esto es un algoritmo que ha hecho su trabajo sin preguntarse demasiadas cosas. Para mí, el hecho de poder buscar las 300 primeras imágenes y ver a ver qué se refiere Rioja cuando tú googleas Rioja, pues para mí es interesante porque es una forma de explorar, ¿no? De cuestionar, de entrar a ver cómo funciona este algoritmo y de qué forma lo podemos diagramar después, de qué forma lo podemos entender, de qué forma nos podemos preguntar cosas. Por supuesto, hay discusiones más allá y dices, oh, de qué forma la Rioja como región se comunica con el mundo, ¿no? A través de, y si el vino es o no relevante cuando hablas de la Rioja, en cambio no pasa lo mismo cuando hablas de, no sé, Alicante, que también tiene una región vinícola, pero cuando tecleas Alicante salen más imágenes de ciudad que no de vino. Pues eres esta, hay un debate ahí y, por supuesto, la contribución también está ahí, pero antes que eso está el juego, el test, el ejercicio, la anécdota que permite buscar un poquito cómo funciona este algoritmo. Hicimos lo mismo con la brujería. Buscamos un pequeño vídeo de YouTube que era un reportaje que la BBC hizo en el 1971. Es un vídeo que solo existe en YouTube porque el original de la BBC desapareció. No hay forma material de comprar, de conseguir este vídeo. Nunca se emitió más que una sola vez en el 71. Y este vídeo está solo 3 veces en YouTube. En todo YouTube está 3 veces entero. Entonces, agarramos uno de estos vídeos y miramos cuáles son los vídeos que recomienda YouTube que veas después de haber visto esto. Y hay una línea de vídeos, ¿no? que YouTube te recomienda de acuerdo con tu perfil, de acuerdo con tu... Entonces, en un espacio limpio, sin antecedentes, buscamos este vídeo y buscamos también cuáles son los vídeos que recomiendan. Y después los vídeos que recomiendan estos vídeos recomendados, haciendo dos olas, ¿no? Y conseguimos 4.000 vídeos. Y con estos 4.000 vídeos lo que hicimos fue analizar de qué iban estos vídeos. Sí. Entonces descubrimos que, por ejemplo, la brujería de este vídeo original se asocia a temas de criminalidad, a temas de horror, a temas de terror, a temas de toda la serie de aspectos que tienen que ver con lo negativo, lo malo, lo problemático, lo criminal. Otra línea de los vídeos que salían tenía que ver con la feminidad y con feminismo, con género, con debates sobre la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Otros aspectos tenían que ver, por ejemplo, con la naturaleza y el háztelo tú mismo, que son las pociones, lo natural, la vuelta a combinar distintos ingredientes para construir y para conseguir algunos efectos, algunas pócimas, algunas formas de construirse amuletos, ¿no? Había otros, por ejemplo, que estaban en polaco y no sabíamos de por qué aparecerían en polaco. Entonces descubrimos que hay esta serie en Netflix que se llama El Brujo, que está escrita por un polaco y que ha generado toda una serie de tradiciones de investigadores y de vídeos hablando, ¿no? en la línea del fandom, de los fans de esta serie, que es una serie de novelas que después también se pasó a Netflix. Pues un poquito haciendo este mapa, nos dimos cuenta también pues, que este algoritmo, que era el algoritmo de las recomendaciones de YouTube, en realidad arrastraba una serie de
sobreentendidos, malentendidos, bien entendidos, culturalmente construidos, muy cargados ideológicamente, ¿no? Con la idea de brujería, y descubrimos, por ejemplo, que la feminidad y el mal, el exotismo de la naturaleza, todos estos factores que de alguna forma están en la raíz de una idea original, anticapitalista, de lo que es la brujería, como esta mujer independiente que se enfrenta a las lógicas del mercado del consumo, en realidad porque se lo hace ella misma y porque es independiente, porque no necesita un nombre para construirse, para ser, ¿no? Y descubrimos pues que el algoritmo de YouTube de alguna forma reproducía principios asociados a través de las nubes de